Oh <laughs> Y la verdad que es un placer estar en Universo Bohemio con un amigo, un excelente jugador ídolo de la casa, como es Lucas Mancinelli, a quien obviamente le damos la bienvenida. Gracias por visitarnos en esta ocasión. Bueno, muchas gracias. Eh, y bueno, eh, acepté la invitación y bueno, acá estamos. La verdad que para nosotros hoy tenerlo cerrando el año. Es un orgullo, pero vamos a hacer un poquito el balance que, que te quedó con, con Atlanta de este año. Primero arrancando por, por lo último, ¿no? Ya está digerida esa eliminación con Almagro, ya se piensa el año próximo, al margen donde sea tu futuro. ¿Qué sensación tenés después de, de estos días y ver que Almagro hace el nacional? Bueno, no, primero felicitación a Almagro, porque bueno, eh, creo que se lo merece, tanto como Brown. Y la verdad que un sabor amargo, la verdad que que haber eh, todo el año eh, sufrido, luchado eh, por un montón de cosas que, que situaciones que, que se dieron en el club eh, armar el equipo que armamos y bueno, llegar hasta esta instancia que, que siempre nos quedamos ahí ya hace año tras año eh, no, no podemos ascender y la verdad que que este año lo sufrí lo sufrí más que, que el año que, que también nos dejó eliminado Almagro eh, en primera ronda, pero bueno este año lo sufrí más porque lo viví eh, también como hincha y la verdad que haber vuelto y, y haber eh, tenido tan cerca de, de poder ascender, la verdad que, que uno se va con mucha tristeza y, y mucha bronca todavía. Sí, vimos cuando salías del campo de juego, ¿no? Esa, esas lágrimas, la verdad que, que hasta después, cuando nosotros veíamos el material de Universo Gómez Especial, teníamos llorar, nos causaba eh, mucho dolor, porque la verdad que Parecía que estaba todo dado, ¿no? Atlanta llegó Villeri, levantó, volvió a ser ese equipo fuerte como local, llegó al reducido como candidato y el primer partido con la gente a su favor, la verdad que no se pudo dar. Sí, fue una situación rara. La verdad que, que veníamos con una confianza terrible, con la llegada de nuevo técnico, la verdad que nos levantó mucho anímicamente y futbolísticamente también, porque cambiamos un poquito y la verdad que, que llevamos con esa confianza que... Que, como todos nos daban de candidatos, no, y nosotros la supimos aprovechar, esa eso es lo que nos decían, que éramos candidatos, pero siempre con los pies sobre la tierra, era, era algo que, que teníamos adentro y, y habíamos sacado al final, porque al principio todo, también en la pretemporada, cuando empezó la pretemporada, empezaron a caer los jugadores con nombre como, como vinieron, como Talamonti, como, como Serrano, la verdad que, que figura importante, Martínez. Eh, y la verdad que, que bueno, eh, hacer todo el año que hicimos y, y llegar hasta ahí, creo que, que teníamos esa confianza de, de pasar. Y bueno, un partido raro, eh, atípico para nosotros. Y, y la verdad que, que lo sentí mucho. Eh, ya cuando inició en el segundo gol, eh, dije que ya estaba, ya el partido ya estaba terminado, se me empezaron a caer las lágrimas, lo sentía. Eh, he visto, he escuchado también, he leído que, que esas lágrimas eran de... Eh, de, de, de cualquier persona, la verdad que, que son lágrimas que, que me llegaron porque quería ascender, quiero mucho al club, amo al club porque la verdad que, que estoy muy identificado en el club y la verdad que, que, que lo sentí, por eso es esas lágrimas que, que la verdad que bueno, eh, hasta el día de hoy un poco de vergüenza por, por haber llorado, pero bueno, la verdad que, que, que es lindo sentir lo que siento por el club. Y uno siempre dice, se estuvo cerca y por qué no pelear el año próximo, pero obviamente hoy tenés una edad tenés Lucas. 26 años. 26, la verdad que uno. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No se va quedando con, con ese jugador del 2011? Y la verdad que al jugador le corre también la edad. Imagino, y sabemos todo lo que querés al club, pero has jugado también en, en, en Lanús, has jugado en Copa, eh, has pasado por el Nacional B y volviste y bajaste una categoría nuevamente con Atlanta. El tema que ahora se vienen seis meses y la prioridad la tiene Lanús. La pregunta, y obviamente que todo hincha. Quiere saber, a pesar que obviamente, insisto, y esta nota hay que ver cuándo salga, si por ahí no fue cambiando día a día la postura lo, o lo que pretende el club Granate. Pero tu idea es Lanús o Atlanta? Hay otra, otra intención. Eh, ¿Atlanta realmente está en tus planes por ser seis meses? ¿O directamente vos crees que.? ¿O oh, tenés ganas ya directamente de pegar el salto e irte del club? No, uno siempre siempre desea eh, pegar el salto, más en lo personal. Pero, pero hoy te puedo decir que, que está entre Lanús y Atlanta. Eh, por ahora eh, lo hablé con, con la gente de Atlanta y le dije, le digo, si, que la Lanús que me quería tener en cuenta, todavía no hablé, eh, ahí tengo, me tengo que juntar a hablar, esta semana o la otra, no, no se sabe, pero, pero la, idea, la idea mía es, es continuar en Lanús si me tienen en cuenta. Si no me tienen en cuenta, eh, ya, ya le di palabra a Atlanta, que, que va a ser el club que, que juegue seis meses más esa era la idea. Si no, bueno, tengo la, la chance de que me salga algo de afuera, que todavía no, no se ha hablado nada, pero bueno, si me sale algo de afuera, también eh, la idea también es emigrar, porque bueno, eh, ya la edad que tengo, uno quiere, eh, quiere un poquito mejorar en el aspecto económico, pero bueno, la, la verdad que que tiran esos seis meses, la verdad que, que pensándolo bien, a veces uno se pone a pensar si sí, en la no me van a tener en cuenta. Eh, he recibido muchos llamados nacional B. Eh, de primero de Metro, que se ha hablado de Almirante, eh, Defensores, Almagro, que bueno, que ahora están en Nacional. Eh, pero bueno, la idea es, ya se lo, lo he dicho cuando me, me han llamado, que la idea es, es seguir en, en Atlanta seis meses más. Si la NU, bueno, no me en cuenta. La verdad que, que sería lindo para mí volver a, a jugar en la NU, volver a, a jugar en primera, pero, pero también por otro lado me tira de jugar seis meses más en Atlanta. De lograr el objetivo que, que, que me planteé este año cuando llegué a Atlanta, era ascender. No lo logré. Eh, y si me das a elegir, me quedaría hacerme meses más en Atlanta porque sería muy lindo eh, irme con, con el ascenso. Y en ese caso, si te quedas en Atlanta, ¿crees que esos seis meses es el plazo final para decir basta? Sí, eh, son los últimos seis meses que jugaría en el club. Eh, ya eh, cumpliría un ciclo, como, como, uno, como, como quien dice. Eh, se me... También. Si fuera por mí, siempre le dije: amo el club, me siento muy como el club, eh, es como mi casa, me quería vivir en el club. Eh, pero bueno, siempre tengo eh, pienso eh, en mi progreso, progresar, eh, jugar día a día. Y la verdad que, que me gustaría jugar mucho, mucho en primera. Eh, la realidad es uno de mis sueños: consolidarme, porque ya lo he jugado en la nube. Eh, y la verdad que es, consolidarme en primera sería algo muy lindo para mí eh, y para toda mi familia que, que viene viene apoyándome en todo momento de chiquito y la verdad que, que sería lindo pero bueno, no descarto eh, jugar seis meses más en Atlanta y ascender y, y lograr lo que lo que Atlanta se merece, que creo que, que es estar en Nacional B y un poquito más arriba también. No sé si llamarlo presión, pero cuando días pasados entrevistábamos al técnico de Atlanta, nos decía que quiere hablar con los dirigentes. Obviamente que te ques, no depende de él que seas uno de los mejores pagos del plantel, por, por, por decirlo así, aunque a pesar que no nos gusta hablar de números, obviamente. Y que te va la capitanía, sea quien sea el jugador que llegue. Que Lucas va a ser el capitán de este equipo, por lo cual imagino que sabés que va a haber un respaldo, que es una presión también importante y algo lindo que el técnico hable así de un jugador de, de, de voz en este caso. Sí, es algo lindo que, que el técnico te dé esa confianza antes que, que arranque el campeonato. La verdad que es lindo, eh, me siento muy cómodo con él, la verdad que, que he aprendido mucho, es un técnico muy capaz, eh, llega mucho al jugador y la verdad que a mí me llegó. Eh, me hizo, me hizo ser capitán con defensor del grano que fue algo muy lindo ser capitán por primera vez y, y bueno y haber confiado en mí y para que bueno siga seis meses más en el club me ha llamado hemos hablado y, y me ha confirmado eso que, que quiere que sea el capitán del equipo y la verdad que, que es algo muy lindo para mí y una responsabilidad muy grande eh, nunca nunca pensé llegar a, a ser el capitán de un equipo y la verdad que que después en lo económico, bueno, no, mucho no, no me gusta hablar de números ni de eso, pero eso se va a hablar con los dirigentes. Eh, no soy un jugador que, que me gusta hablar y decir que quiero esto y esto y esto para quedarme. Eh, eh, he venido al club por, a, ganar casi, a ganar nada, eh, resigné mucha plata eh, por venir estos, este, este año a Atlanta. Eh, rechacé oferta de afuera, rechacé oferta de, de primera para venir a, a jugar Atlanta un año. Y la verdad que, que no, no me lo reprocho ni nada, eh, me encantó bajar de categoría y bueno, haber logrado lo que logré, el cariño de la gente, seguir teniéndolo eh, y bueno, la confianza hasta que me da el técnico la verdad que es muy linda y es una presión importante para mí. Pequeña pausa en Universo Bohemio y después seguimos hablando con este fenómeno llamado Lucas Mancinelli. Seguimos la nota con Lucas Mancinelli y seguimos agradeciendo, por supuesto, que nos haya visitado. Eh, todo un año ¿no? que, que estuviste en Atlanta, ¿cuál es la diferencia que encontraste entre los dos técnicos que estuvo el plantel, eh, Seale y Villeri? ¿Qué, ¿Qué encontraste cuando llegó el, el técnico actual, que cambió bastante, por lo menos a nivel resultado? Pero digo, en lo futbolístico, en el trabajo semanal, ¿cuál es la diferencia entre los dos técnicos? No, lo que le encuentro que capaz que bueno, eh, son buenos técnicos los dos, eh, muy capaces, eh, laburadores, eh, pero bueno, eh, con, con Cacho capaz que, que veníamos ya de, de casi todo un año eh, eh, trabajando de la misma manera y ya lo último, ya los resultados no, no eran los que nosotros queríamos porque nosotros con el plantel que teníamos eh, queríamos estar más arriba, eh, el juego... Que queríamos tener, capaz que, que había partido que no lo hacíamos, o siempre nos hacían, que, capaz que jugamos un partido bien y, y cuatro mal, y capaz que, que eso también de la cabeza nosotros sabíamos que, que, que estábamos mal, estábamos caídos. Eh, bueno, después de, de, del partido que hicimos con Racing, eh, haber venido contra Estudiantes y haber perdido, eh, eso anímicamente no, no, nos cayó mucho, eh, nos caímos eh, de la cabeza y, bueno, y con ese cambio técnico creo que, que no hizo bien. Porque que Aníbal es, eh, es otro tipo de técnico, capaz eh, eh, no, tácticamente nos ordenó un poquito, ordenó un poco la defensa que capaz que, que veníamos mal. Eh, y bueno, y creo que, que anímicamente nos levantó mucho. Creo que, que de los dos técnicos, este año, eh, por lo menos en lo personal, me, me llevo mucho. He eh, aprendido mucho de los dos. Y, y bueno, ojalá que, que bueno, en este caso Aníbal. Eh, estos seis meses le vayan de la mejor manera y pueda ascender, porque bueno, es un técnico muy capaz. ¿Qué jugador te sorprendió este año, tal vez en la llegada a Atlanta o, o el nivel futbolístico que la verdad que fue positivo para el grupo? Y so, hay, hay varios jugadores que, que me sorprendieron. Eh, en lo personal me sorprendió mucho bueno, a jugar con, con Serrano, la verdad que, que es un jugador de, de una calidad impresionante. Eh, todo Después también, bueno, haber vuelto a haber jugado con Juan, que la verdad que, que me entiendo mucho, eh, que ya años anteriores lo, lo hemos hecho bien y juntos, que me entiendo muy bien y, y aparte es un jugador que, que me encanta cómo juega. También me sorprendió Cortizo, que no, no lo había visto jugar nunca y la verdad tiene un despliegue eh, y entrena siempre a muerte y la verdad que, que esos jugadores en un equipo son líderes positivos y llevan al grupo de, de la mejor manera. ¿Tenés amigos en el plantel? ¿Se puede tener amigos o uno tiene compañeros que es distinto? Sí, con algunos capaz de tener más afinidad que con otros. Eh, yo, por lo menos, con, con Cortizo, con Nahuel Fernández Silva, con los que viajaba, capaz que, que uno se lleva mejor porque, bueno, eh, comparte también viaje, eh, comparte comidas y la verdad que, que, que lleva, lleva mucho tiempo con ellos y, y la verdad te, te llevas un poquito. Pero creo que en el plantel este año fue un grupo todo unido. Creo que todos teníamos por el mismo lado. Y la verdad, eso es lo que también eh, llevó al grupo a llegar a donde llegamos, porque la verdad que, que el grupo en todo el año no, no hubo ningún problema, y eso en un grupo es bueno. Si nos llevamos todos para el mismo lado, creo que se consiguen cosas. No conseguimos, pero creo que, que en el grupo eh, quedamos todos muy bien. Creo que ha sido un año muy importante en tu carrera, no en no el resultado final, pero en lo personal. Hubo varios goles, la verdad que muy lindos goles que has marcado. ¿Qué, qué gol te parece que, que te queda de este año? No te digo de tu paso en Atlanta, de este año eh, 2015. Sí, este año justo me, me tocó otra faceta goleadora. Eh, la verdad que, que, que me gustaron varios goles, pero creo que, que, que el primero que le hice a Como eh, en la segunda fecha... La verdad que, que haber vuelto a jugar de, de local eh, y con la gente, eh, y bueno, ese gol me, me quedó grabado porque bueno fue el primero de la vuelta y la verdad muy lindo, eh, haberlo gritado eh, de local con toda la gente y bueno, haber ganado un 0 eh, eso me quedó, me quedó un lindo gol, creo que hice varios, pero bueno, ese creo que, que me quedó en, el, en un lindo recuerdo que, que de los mejores goles que hice en Atlanta. ¿Y ¿El mejor partido tanto en lo personal como del equipo? Creo que me quedo con el partido de Racing, de la Copa. La verdad que, que me gustó mucho cómo jugó el equipo, a jugarle a un rival complicado. Sabíamos que, que Racing venía de, de ser el campeón, eh, jugarle a un equipo de primera y más siendo el campeón. Eh, la verdad que, que fue algo muy lindo, haber un lindo vivido, eh, haberlo empatado. Eh, teníamos la, la gana de ganar y de pasar, pero creo que, que fue un lindo partido y creo que fue el mejor. En lo personal, fue uno de los lindos partidos que yo jugué. ¿Por qué sentís que hubo tanta irregularidad? no? Porque un Atlanta, donde justamente jugaba ese partido con Racing, donde un Atlanta era contundente y ganaba por goleada, y después jugaba el partido siguiente, lo hacía mal y perdía. Sí, nunca supimos encontrar esa regularidad. Capaz que cuando ganábamos no teníamos mucha confianza, y al otro partido, cuando arrancábamos, arrancábamos dormidos, no sé qué nos pasaba. La verdad, uno no le encuentra esa explicación, porque la verdad que, que cuando jugábamos bien. Eh, goleábamos al rival, ganamos 4, 5 a 0 y después cuando entrábamos medio dormidos nos costaba mucho. Nos costaba mucho también cuando nos hacían un gol. Nos hacían un gol y nos caíamos de la cabeza y no podíamos levantar, no podíamos dar vuelta un partido. Y eso es lo que cuando uno habla también del de, de cambio técnico, capaz que nos ayudó un poquito a cambiar anímicamente eh, y bueno, y eso fue el partido que, que nos pasó con, con Armenio. Eh, con, con, con Fenix en la cancha de, de Armenio que, que haber perdido 2 a 0 el primer tiempo y, y haber llegado al empate y poder haber ganado, creo que eso también cambia eh, la actitud que tenía el equipo. Eh, pero bueno, eh, ya pasó, creo que. Eh, nos sentimos mal porque, bueno, no, no sé, regulares. Yo creo que siendo regular hubiésemos estado mucho más arriba de, de lo que habíamos estado. Creo que hubiésemos peleado eh, mano a mano con defensores y con y con de y con Estudiantes. Pero bueno, yo creo que, que son un conjunto de cosas que, que no lo supimos resolver eh, en el transcurso del año. ¿Cómo es tu relación con la dirigencia? ¿Con quién tenés mejor diálogo? No, con la dirigencia tengo eh, con todos. Eh, la verdad que que mucho no, no soy de hablar eh, con los dirigentes, trato de, de, de estar aislado de, de ese tema, eh, y bueno, eh, pero bueno, yo creo que, que ellos eh, saben lo que tienen que hacer, los jugadores que tienen que traer, eh, y la verdad que, que bueno, les deseo siempre lo mejor para el equipo, para el club, creo que, que se merece Atlanta estar más arriba, eh, tanto por, por los dirigentes, por, el, por los hinchas, por los jugadores que, que, bueno, que van a venir y los que se quedaron también. Y por los chicos, creo que, que hay buen material abajo y la verdad que, que, tienen, que tienen que aprovechar el material que hay. Creo que hay muy buenos jugadores que ahora le han tocado subir. Y la verdad que, que les deseo lo mejor porque, bueno, eh, a algunos los conozco y a otros no, pero bueno, siempre deseándole lo mejor al club y a ellos también. Sueldo, ¿cómo, cómo están hoy? ¿Cómo estás vos? Eh, estoy ahí, cobramos eh, octubre. Eh, nos falta cobrar algunos meses, pero bueno, eh, siempre resolviendo... Eh, que sea lo mejor para, para el club la verdad que, que ahora si me toca seguir, bueno, a hablar de, del tema del sueldo para, para arrancar ya en enero eh, de la mejor manera y bueno, si me toca ir también hablar para, para bueno, para no para no, no, no dejar eh, nada nada resuelto creo que la verdad que, que la idea es, es no, no hacerle mal al club si, si tengo que, que quedarme eh, bueno, eh, a sentarse a hablar con, con estos temas de, del sueldo que bueno, que la verdad que, que mucho no me gusta hablar porque bueno, no no soy de, de hablar de tipo de sueldo, de plata, pero bueno, eh, siempre eh, habla para resolver los problemas que hay. Si te lo piden o, o de tu parte, ¿te gustaría dar un consejo de nombre de jugadores? Si en eso no sos de meterte, ¿crees que el técnico y los dirigentes son los que tienen que justamente... Eh, realizar la, la, la incorporaciones. Y te lo pregunto teniendo en cuenta que el técnico habló también de vos y que dijo que vas a ser un referente, el referente del plantel, el capitán. Te pregunto si viene si la dirigencia y te consulta o, o en tu caso te gustaría, digamos, asesorar o en ese caso no te metes. No, no, en ese, en ese caso no, eh, no soy de meterme. Eh, eh, agradezco sí la confianza que me dio el técnico, pero para eso está el técnico, el dirigente, para resolver eh, los jugadores que quieren traer. Eh, siempre va, van a ser bienvenidos en el club, en el grupo eh, los jugadores que le toque venir pero no, no, no soy ese tipo de, de jugador que, que se sienta a hablar con el técnico o con el dirigente para, para ver que, que traigan este o que traigan otro eh, en ese caso no, no me interesa porque ahí ya es como que armas el equipo vos que como que eh, pensás de, de una manera y no pensás de la otra manera. Yo creo que, que en eso se tienen que mover lo del dirigente y el cuerpo técnico y creo que, que, que lo van a hacer de la mejor manera y van a traer jugadores que, bueno, que estén a la altura del club. Siempre tuviste llegada ¿eh? al área jugando tanto de lateral por derecha, jugando de volante, pero este año al jugar como volante, lo que hablamos antes, convertiste bastantes goles. ¿Te sentís más cómodo en esa posición si tenés que volver a jugar digamos, de lateral...? no tenés ningún problema, ya sentís, digamos, que estás más cómodo, digamos, como volante. Sí, me siento, me siento cómodo de volante eh, y más teniendo eh, atrás a un jugador como, como Silva que, que, que la verdad que, que me hizo todo mucho más fácil, porque pensaba más en atacar que en defender eh, y aparte, aparte nos entendíamos muy bien, eh, jugábamos casi de memoria, sabíamos cuando él pasaba yo me quedaba eh, y la verdad esas cosas... A uno lo, le fue creciendo, creo que me ayudó mucho eh, jugar con él. Eh, y la verdad que sí, no, no, no tengo ningún problema de volver a jugar de, de lateral, porque bueno, eh, los primeros partidos me tocó jugarlo, eh, hacer un gol, pero bueno, esta faceta nueva para mí, jugar casi muchos partidos de, de, de volante y llegar al gol que, que me gusta, es capaz que, que mucha gente... Eh, me lo decía y capaz que, que, que sí, que pierdo un poco de sorpresa, eh, con esa sorpresa que bueno que ese año en el 2011 la, hice la diferencia en llegar por sorpresa, en tocar y pasar, y ahí se era un, era un fútbol más vistoso para mí. Ahora de volante lo único que hago, llego mucho más al área, tengo más contacto con la pelota, capaz que, que le, le, le armo el espacio para que, para que pase Silva. Y, y bueno, y eso también me gusta también. De las dos maneras me siento cómodo y si tengo que volver a jugar de lateral lo hago porque, bueno, son dos de los puestos que, que me, me siento bien y me gustan también. Me hablaste del 2011, recién hablaste que fue lindo volver a jugar con Juan Galeano. Si tuvieras la posibilidad, porque existe esa chance de volver a jugar con alguien del plan del 2011 o con alguno del 2011, ¿con quién te gustaría antes de retirarte, que igual falta muchos años, volver a encontrarte en una cancha en un equipo, básicamente? Eh, siempre, bueno, con Juan, porque bueno, eh, la verdad pude jugar este, volver a, este año y volver a jugar con Juan, que fue algo muy lindo, pero también con otro me hubiese gustado jugar, eh, volver a jugar creo que con Andrés eh, Soriano, la verdad que, que es un jugador de, de otra categoría, la verdad que, que ese año eh, me ayudó mucho, él, eh, todos los jugadores, pero él, eh, Lucas Ferreiro, me ayudaron mucho ese año. Eh, en lograr lo, lo que logré eh, en el club eh, en los futbolistas eh, anímicamente en lo, en lo personal he aprendido mucho de ellos y la verdad que, que Andrés me, eh, me hizo muy bien ese año y la verdad que, que aprendí mucho a jugar al lado de él eh, en cómo tirar un centro eh, en ver eh, la posición que iba el delantero si iba adelante si iba atrás la verdad que, que me ayudó mucho y me gustaría mucho volver a jugar con, con Andrés eh, lástima bueno que que, que se lo llevó a defensores, se fue, pero bueno, eh, son de decisiones que uno toma en la vida y bueno, eh, le deseo lo mejor para él eh, en lo personal y, y en lo futbolístico, creo que es un gran jugador y en la persona mucho más. Obviamente el, la, la carrera de un futbolista siempre es un día a día, uno no sabe lo que puede ocurrir, uno tiene una tendencia de lo que quisiera que, que, que pasara, pero no sabe, porque cada año... Es distinto. Supongamos, y volviendo a lo que hablamos antes, que vos te quedás, que te quedas estos seis meses, que te vas. Digo. Vos crees que ya es tu último proceso directo en Atlanta, vos me dijiste que cumpliste un ciclo, pero volverías para retirarte, sentís como que esto ya es lo último en Atlanta, pues estuviste mucho tiempo, insisto, uno no sabe lo que puede ocurrir con el futbolista, pero en tu caso ¿qué se te pasa por la cabeza? Y esto teniendo en cuenta que por ejemplo, caso de Andrés, caso de Abel, varios ídolos de Atlanta que han querido volver no han podido, que Nadie sabe el por qué, si es por una cuestión de pedido de técnico, una cuestión que el jugador por ahí ha pedido cosas que la dirigencia no estaba de acuerdo, que los dirigentes no querían que estén. En tu caso, digamos, ¿qué es lo que sentís? ¿Qué te gustaría que pasara de acá un par de años? Sí, yo siento que, que si me quedo seis meses más, eh, van a hacer terminar un ciclo, eh, una etapa en el club. Eh, nunca digo nunca, porque la verdad que, que no sé qué va a pasar en unos años. Pero sí me gustaría eh, retirarme en el club. Eh, la verdad que, que sería muy lindo. Eh, eh, terminar eh, mi carrera en Atlanta porque la verdad que, que quiero mucho al club, amo mucho al club, la verdad siento mucho esta camiseta y la verdad que, que me gustaría sí retirarme en el club. Eh, me gustaría, eh, no sé en, en cuántos años va a ser, pero, pero bueno, si me toca volver antes, bienvenido sea. Pero si, si mi carrera eh, yo quiero que progrese, eh, me iré a otro club. Eh, seguir progresando mi carrera, pero si en algún punto me toca volver en algún tiempo, decido sí retirarme en el club y ojalá que así sea, poder retirarme, poder eh, eh, darle un poco al club de, de, lo, de todo este tiempo que, que me dio y darle un poquito en, en el final de mi carrera, que creo que, que, que ya voy a estar más maduro, voy a voy a sentir otra cosa y la verdad que, que espero volver algún día y bueno, y me acepten eh, tal cual. Pequeña pausa y enseguida seguimos con la última parte de la entrevista con Lucas Mancinelli. Seguimos hablando con, con Lucas, bueno, volviendo un poquito a, a lo que es Atlanta. Eh, obviamente tu comodidad es, en el club ya sabemos cuál es, la, la, la gente, digamos, ¿no? O sea, la gente te quiere constantemente. Y no solamente el hincha que va a la cancha, la verdad que en lo deportivo también eh, vemos que, que son muy reconocidos. Por lo cual eso siempre, imagino que para vos también es, no digo una presión, pero algo lindo como para seguir pensando en Atlanta. Sí, la verdad que, que la gente... Eh, sin palabras, la verdad, agradecimiento eterno, porque bueno, todo lo que, lo que viví estos años, eh, todo el reconocimiento, la verdad que, que estoy muy agradecido y la verdad que, que eso también tira un poquito a la hora de, de decidir eh, en dónde voy a jugar. La verdad que, que me siento como en mi casa, la verdad que, que voy a entrenar alegre, feliz, eh, saber que, que estoy en un club que, que quiero mucho en estos años. Eh, lo quiero mucho a Atlanta, eh, me ha tocado irme, eh, mi familia viene a la cancha, la verdad que, que cuando estaba, cuando estuve en Ferro eh, venía a ver los partidos, he venido también con compañeros de Ferro, los traía para, para ver los partidos y la verdad que, que es algo lindo lo, lo, que, uno se, lo que uno siente, no, no me considero ídolo, siempre lo dije, la verdad que, que es una palabra fuerte para mí, ídolo es Andrés, Lucas, la verdad ellos son, son ídolos, eh, yo... Eh, aporté mi granito de arena estos últimos años y la verdad que, que es lindo el reconocimiento que me da la gente. Eh, entro a la cancha con, con un plus más, es eh, la, la realidad, siempre un plus más y siempre de, para dejar bien parado a Atlanta. La verdad que, que el, el último partido, eh, lo que viví eh, cuando el, el árbitro eh, terminó el partido, eh, ese, ese sufrimiento que, que duré, duraron una semana y esa tal día de hoy que, que, que lo sigo sintiendo, que sigo pensando. Eh, cuando a veces juego con el nene, a veces cuando en las vacaciones estas que, que pasaron, eh, pensando eh, en frío, eh, en poder llegar a, a lograr la final y haber ascendido, porque creo que, que teníamos equipo para hacerlo. Eh, pero bueno, creo que me queda ese, esa espina eh, grabada que, que bueno, que espero que, que si me toca seguir en el club sean estos seis meses eh, de gloria para, para lograr el objetivo. Tal vez no dependa de vos, porque bueno, lo que hablamos, tenés que juntarte con la dirigencia de la NUS, con, con Almirón próximos días. Eh, pero te animás a dar un. Por lo que tanteás, por lo que venís hablando, eh, con algún que otro ha llegado a la NUS, lo que puede llegar a pasar. ¿Qué porcentaje de posibilidades tenés de ir a jugar a Granate? ¿Qué posibilidades tenés de quedarte en Atlanta? Y sí, yo creo que un 50 en 50, porque bueno, eh, hasta, hasta ahora no hablé nada, eh, la verdad que que me tengo que juntar a hablar, eh, no, no sé cuándo, pero en, seguramente en estos días. Eh, la realidad es que bueno eh, que si que la decisión la tiene la NU. Si, si la me, me va a tener en cuenta, eh, me, quedaré, me quedaré jugando en la NU. Si la NU no me tiene en cuenta, eh, jugaré seis meses más en Atlanta. Eh, sé que, que tengo, tengo otros clubes, eh, me han llamado muchos clubes, tanto Nacional B eh, como Primera B de Metro, me han llamado de Boca Unido. Eh, de Douglas, de, bueno, de Primera de Metro, Morón, eh, Almirante. La verdad que yo a todo le dije lo mismo. Eh, si no no, no, no sigo en la NU, eh, mi club va a ser Atlanta. Y va a ser así, porque creo, que creo, lo siento, eh, y la verdad que, que contento, porque si no me toca seguir en la NU, voy a cumplir uno de los sueños, que es jugar en primera. Pero si no, bueno, seguir sem mes más en el club sería muy importante para mí. ¿Cuál fue? Y no porque obviamente... Querramos todo lo contrario, retirarte del, del club porque queremos que sigas jugando, queremos seguir haciendo tener notas como jugador de Atlanta, por supuesto, eh, pero ¿cuál fue, de, y excedo ese equipo del 2011 que era una fantasía como jugaba, tal vez cuál fue el mejor proceso eh, de, de los equipos que integraste de Atlanta? Y no me voy a referir al resultado porque obviamente tengo que, rápidamente vamos a ir el 2011 y vamos a conseguir. Pero en, en nombres, en compañeros, ¿cuál fue ese equipo que realmente eh, te ibas en todo aspecto satisfecho? Yo creo que, que este año, sacando bueno, el del 2011, el del, del campeón, eh, yo creo que este año, este año la verdad que, que hemos logrado, tanto en lo grupo como en lo personal, hemos logrado una confianza entre todos una humildad que tenía el grupo, como laburaba, la verdad que, que laburando todo y tirando todo por el mismo lado, eh, los que le tocaba entrar eh, y los que le tocaba salir, porque hubo muchos cambios en el medio, eh, con cambio técnico, eh, con jugadores que, que, a veces, que a veces jugaban y otras veces no. Eh, y la verdad que, que bueno, eso ese, este grupo creo que la verdad que, que me llenó mucho, la verdad que me voy muy contento eh, con el grupo, la verdad que, que es un grupo muy... Eh, humano eh, y en lo personal eh, me dejaron muchas cosas, muchos compañeros me dejaron muchas cosas y haberlo vivido y un poco más maduro porque en ese 2011 capaz que, que recién empezaba eh, estar en un grupo, eh, me, me costó en ese 2011 porque bueno, porque al principio no jugaba y bueno después eh, de, de otra parte del torneo jugué casi todo el torneo y haberlo logrado el ascenso pero este año que, que vine más maduro, eh, también con la confianza del técnico en ese momento eh, lo miré, lo, lo viví de otra manera, lo viví también eh, apoyando en el grupo en, en todo momento. Y creo que, que jugadores eh, de la clase como, como de Galeano, de Serrano, de Martínez, de Marachi que le tocaba estar afuera, eh, ninguno se quejó. Y la verdad que, que eso es eso es lo lindo, que, que el que entraba a la cancha lo hacía de la mejor manera y el que estaba afuera alentaba y quería lo mejor para el equipo. Siempre hablamos de un primer momento, me acuerdo de la primera nota, ya por el 2011, si mal lo recuerdo, que hicimos. Que te preguntaba tu, tus referentes en el puesto y siempre me hablaste de Dani Alves. Eh, hoy, hoy sigue siendo, hoy seguís viendo a otros jugadores, se sigue teniendo referentes, ya tenés, digamos, una identificación futbolística propia. Nada, ah, siempre, siempre trato de mirarlo y, y copiar algunas cosas. Eh, es muy difícil ser como él o, o hacer algunas cosas como él. Eh, pero uno ya trata de, de, de esta edad de, de, de tener algo ya eh, como soy. Eh, trato de imitarlo, ¿sí? Pero también trato de ver otros jugadores. Pero creo que ese es el jugador que, que siempre veo. Eh, que cada vez que juega al Barcelona lo miro detalladamente. Además de, de, bueno, de ver a Messi, de ver a Neymar, a las grandes figuras. Creo que, que es un jugador que me gusta la técnica que tiene. Eh, y siempre trato de, de imitarlo en algunas cosas. Eh, bueno, ahora me está tocando jugar de, de volante. Pero, pero creo que, que, es, que es un jugador que, que de mitad de cancha por arriba va siempre al ataque, mira al arco rival. Eh, siempre eh, se le da un compañero y eso trato de hacerlo, trato de imitarlo, que eso es lo, lo bueno que uno, te, que tener jugadores así como, como él para mirar y poder imitarlo también. Saco Atlanta, y si tuvies la posibilidad el día de mañana de jugar en algún equipo eh, de la Argentina, eh, obviamente hoy sos parte de Lanús, pero digo, si tu sueño o tu fantasía sería, sería jugar en un equipo, ¿En cuál, ¿en cuál te agradaría integrar ese plantel? Eh, me gustaría... Eh, por, por lo que representa gimnasia, porque bueno, de, uno de chiquito fue fue hincha, eh, ahora, ahora no tanto, no lo sigo mucho, eh, pero bueno, eh, me gustaría jugar en gimnasia porque que sería un sueño para mí, para mi, para mis viejos, para mi abuelo, que, que verme con esa camiseta, que, que ellos son hinchas, y la verdad sería, y más estar en La Plata con toda la familia, sería, sería algo muy lindo, eh, cumplir un sueño porque... Eh, de chiquito cuando era hincha de gimnasia iba a la cancha, siempre pensaba en jugar eh, en esa cancha, en, la, en el bosque, con toda la gente. Tengo amigos también hincha de gimnasia que, que me piden eh, y la verdad que, que sería un, un lindo sueño. Eh, estuve a punto el año pasado de, de, de llegar, pero bueno, por cosas del fútbol no, no, pude, no pude llegar. Pero bueno, eh, ahora, ahora me debo a otro club. ¿Cuánto representa tu familia, Lucas, en, en todo esto del fútbol, en la contención, en el día a día tuyo? Mucho, la verdad que, que, que el, año, el año pasado no, no pasé un buen año eh, y ellos siempre estuvieron eh, apoyándome, eh, levantándome, eh, porque bueno, eh, y bueno, trato de, de siempre agradecerles eh, y, y siempre, bueno, ellos todos saben que me vienen a ver a la cancha, eh, el apoyo en todos los partidos locales tuvieron, eh, no, no faltaron a ninguno. Y el apoyo es muy lindo, tener una familia como la que tengo, eh, tanto mis viejos, mi hermana, eh, mis abuelos, mi cuñado, la verdad que son gente eh, muy, muy unida a mí y soy muy familiaro. Y bueno, y, y ni hablar de, de mi hijo, que, bueno, que es el sostén que tengo, que, que me levanta siempre con una sonrisa, eh, trato de, de pensar en él y en vivir para él, que creo que, que eso, eso es lo que hago. Se asoma como futbolista, lo ves con una pelota el día de mañana cuando juegas con él. Sí, de vez en cuando jugamos, pero juega un poquito todo, a los autitos, a la, a la pelota, también mi viejo que es mecánico lo, lo lleva para el lado de los autitos, pero bueno, ojalá que, que, que decida él y que sea lo mejor, si es futbolista, ayudarlo y, y contenerlo como, como hizo mi viejo conmigo. Ahí cerrando mientras tanto, ¿cómo es tu día? Hoy que no, no estás con el tema del fútbol, porque imagino que lo ves a extrañar, pero que, cómo son tu, tus horarios, tenés algún hobby como para que la gente sepa cómo es la, la vida tuya. Sí, eh, trato de traté de, de descansar por una semanita eh, y la verdad ahora ya entrenando eh, con un profe que, que, que tengo, eh, entrenando tres veces por semana, a la mañana, eh, tratando de ir al gimnasio. Eh, de empezar otra vez la rutina de a poco, porque bueno, ya ya es mucho tiempo de vacaciones, y tratando de, de jugar con amigos, fútbol 5, jugar al pádel, al tenis, y estar con la familia, que creo que, que descansar y, y tratar de pensar, y de no, de no pensar mucho, eh, y de tener la cabeza disfrutando, porque bueno, eh, se arranca ya en enero, se arranca una competencia que va a ser muy dura. ¿La música con el canto, cómo te llevas? No, trato de, de cantar en la ducha nada no más. Trato de. escucho música sí, pero bueno, trato de, de, de estar alejado de, del canto. Y la hinchada Atlanta, la gente de Atlanta, ¿te quedó alguna canción de este año? Sí, no, la verdad que, que, que siempre uno, uno escucha las canciones, tanto cuando bueno, está haciendo entrada en calor, o, o durante el partido, a veces uno se, se pone a escuchar y se va un poquito del partido eh, en el entretiempo. Pero bueno, siempre siempre tratando de, 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 de hacerlo mejor. Y la verdad que es lindo la gente de Atlanta eh, como, como apoya en todos los partidos. Creo que, que eso hay que agradecerle y hay que estar siempre agradecido porque bueno nos alentó en todos los partidos, eh, tanto de, de local como visitante, en el tema de la Copa que, que, que alentaron. Eh, viajaron mucho y la verdad que, que eso es muy lindo y hay que agradecerlo. Lucas, yo realmente te agradezco por esta entrevista. Habrá que ver eh, qué pasa con, con tu futuro. La verdad, que nos encantaría, insisto, seguir haciendo notas con, con Lucas como jugador de Atlanta. Pero también sabemos la capacidad que tenés, lo gran persona que sos, lo excelente futbolista. Y la verdad, que te deseamos lo mejor para tu futuro. Si no es en Atlanta, que sea en Lanús, en otro equipo. Pero obviamente, vos sabrás tu cabeza lo que. Lo... Que más necesita. Si sí nos dejaste bien claro que hoy es Lanús o Atlanta, eso nos pone contentos a ver todo lo que te ha representado, te ha dejado este club maravilloso y, y lo querido justamente por, por lo que vos sos por la gente, por, por todo el pueblo Mío. La verdad, te deseo lo mejor, un gran año, felices fiestas, por supuesto. Gracias por esta entrevista en estos tiempos cortos que uno tiene siempre llegando a fin de año. Y ojalá y te deseo lo mejor por, por tu futuro. Oh, gracias a vos por la invitación. Por, por, bueno, por, por este lindo momento, esta linda tarde, la verdad que, que agradecido. Y sí, eh, es, es la Nueva Atlanta, otro, otro equipo por ahora no hay, eh, ya, ya lo tengo claro eso. Y bueno, esperemos que, que, como te digo, si me toca seguir seis meses más, lograr el, el querido ascenso, que es para lo que voy a luchar, si me toca quedarme, y si no, bueno, eh, afianzarme en primera, que, que es un, un lindo desafío que tengo eh, en mi vida. Y bueno, esperemos que, que, bueno, que el año que viene nos, nos toque. Eh, poder hacer otra nota o bueno, o si me toca en, en otro club, trata de, de visitarnos y la verdad que es que lindo, que lindo eh, ser querido por la gente y la verdad que estoy muy agradecido por usted. Lucas Mancinelli nos acompañó hoy en Universo Bohemio. Gran entrevista, la verdad que ha dejado bastantes títulos. La primera la tiene la NUS, pero Atlanta está en carrera, la verdad 50 y 50, por lo que nos dijo. Ojalá lo podamos seguir teniendo y disfrutando seis meses más. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a reencontrar con ustedes en una próxima edición de Universo Bohemio.